Oración. La misa de hoy será celebrada por nuestro párroco Padre Fernando Molina Restrepo y concelebrada por nuestro vicario parroquial Padre Brian McNavish. Unámonos como familia en canto y alabanza a nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Nos acercamos hoy con alegría para alabar y bendecir al Señor en esta iglesia. Y también con agradecimiento al Señor por nuestras madres, pidiéndole al Señor que las siga bendiciendo donde quiera que estén. Ahora con humildad pidámosle al Señor perdón por nuestros pecados. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por ti.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible con el auxilio de tu protección abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios. Porque ustedes también son piedras vivas, que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios, por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: he aquí que pongo en Sion una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Dichosos pues ustedes los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también tropiezo y roca del escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. ¿Quién me ha visto a mí ha visto al Padre? Entonces, ¿por qué dices: muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque
Yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Que la paz y el amor de Dios brille para todos los que participan en esta Eucaristía aquí y para aquellos que participan desde sus propios hogares a través del Internet. Antes de meditar sobre las Escrituras de hoy, me gustaría aprovechar esta oportunidad para desearles un feliz Día de las Madres. También los animo a todos a tomar tiempo hoy para expresar amor y gratitud a nuestras madres y a esas mujeres maravillosas que nos han guiado como madres, ofreciéndonos su amor, ayuda y apoyo a lo largo de nuestras vidas. Mando un saludo con todo mi cariño para mi propia madre, María Noé Restrepo, en Madrid, España. Mamá, te quiero mucho y te deseo lo mejor ahora y para siempre. En el Evangelio de hoy, Jesús le hizo a sus discípulos una invitación muy poderosa. Jesús les dijo: que no se turben sus corazones, tengan fe en Dios, tengan fe también en mí. Jesús dijo esto justo antes de su pasión, muerte y resurrección. Y lo hizo para preparar a sus discípulos para el tiempo en el que el Señor no estuviera con ellos. Es una invitación, pero también es un mandato. Que no se turben sus corazones. Tengan fe en Dios. Tengan fe también en mí. El Señor definitivamente conocía muy bien a sus discípulos de entonces, como también nos conoce a nosotros, los discípulos de hoy. Jesús sabe que somos seres humanos frágiles, que de vez en cuando experimentamos miedos, preocupaciones y ansiedades. Todo eso sucede especialmente cuando nuestra fe está más débil, haciéndonos más susceptibles al desánimo, la angustia, la negatividad y a veces incluso a la desesperación. Desafortunadamente, cuando nuestra fe se debilita, probablemente es porque hay menos oración en nuestras vidas. Pero cuando nuestra oración aumenta, estrechando más la relación con nuestro Señor, de igual manera también aumenta nuestra esperanza, nuestra alegría y nuestra fe. En cualquier caso, Jesús nos llama a confiar en Él durante toda nuestra vida, y especialmente cuando nos enfrentamos con pruebas y tribulaciones. Por ejemplo, durante esta pandemia, el Señor nos está llamando a confiar en Él. ¿No significa esto que detengamos nuestra lucha contra esta pandemia? No, al contrario. Esto significa que debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para prevenirla y vencerla. Pero también tenemos que invitar al Señor para que nos ayude a lograr ese objetivo. En otras palabras, tenemos que seguir pidiéndole a Jesús que nos ayude a encontrar las soluciones que no podemos encontrar por nuestra propia cuenta. Dios tiene sus propias razones y propósitos para haber permitido que esta pandemia cayera sobre nosotros.
Puede que no entendamos muy bien eso, pero como seguidores de Cristo, estamos invitados a confiar en el Señor y a pedirle ayuda. Por favor, todos ustedes, oren y pidan ayuda al Señor. Si no piden ayuda para ustedes mismos, al menos pidan ayuda para todos los que tienen más dificultades y para aquellos para quienes sus vidas se han visto más afectadas. Meditemos sobre las consecuencias provocadas por el coronavirus. En realidad, todos hemos sido afectados por él, de una forma u otra. Pero hay quienes han sufrido mucho más y han experimentado un dolor tremendo durante este tiempo. Y como resultado, hay una verdadera catástrofe para miles de personas. Por ejemplo, algunas personas mayores han muerto solas. Algunas familias no han podido tener un funeral adecuado para sus seres queridos. Y para otras personas, su futuro es incierto, debido a la incertidumbre de sus finanzas o debido a que su negocio que trabajaron tan duro para construir, ahora se ha derrumbado. Hay personas que se están volviendo emocionalmente inestables. Además, aflora también el miedo causado por el desempleo masivo. En una situación como esta, es normal que dudemos y nos preguntemos, ¿por qué Dios ha permitido esto? ¿Por qué Dios ha permitido que suceda? Mi única respuesta para dicha pregunta es que tal vez todos necesitábamos aprender algo de esta experiencia. A nivel personal, como sociedad y como familia humana. Tal vez tenemos que depender más de Dios y menos de nosotros mismos. Realmente no tengo la respuesta completa a esa pregunta. Lo único que sé es que tendremos que orar más sobre eso y encontrar nuestras propias respuestas. Sin embargo, en medio de esta crisis podemos escuchar a Jesús decir: que no se turben sus corazones, tengan fe en Dios, tengan fe también en mí. Dios nunca prometió que no tendríamos problemas ni crisis. Jesús mismo se enfrentó a un gran problema. Fue sentenciado a muerte como un criminal común. Pero Él resucitó al tercer día. Y Jesús también nos ayudará a superar todas nuestras dificultades. Sabemos que cuando excluimos al Señor de nuestras vidas, simplemente nada nos sale bien. A diferencia de cuando incluimos y ponemos al Señor en el centro de nuestro caminar. Por lo tanto, nosotros podemos superar mejor todos los problemas y las crisis con Jesús en nuestras vidas que sin Él. Recuerden que hoy el mensaje de Jesús para nuestras madres y también para todos nosotros es: que no se turben sus corazones. Tengan fe en Dios, tengan también fe en mí. Que Dios los bendiga.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, con la seguridad de que Dios habita en nosotros y conoce nuestras necesidades, ofrezcamos nuestras oraciones. Y a cada invocación decimos: Señor, escucha nuestra plegaria. Por nuestra Iglesia Católica, para que el mandamiento de Jesús de amarnos los unos a los otros nos inspire a cuidar sinceramente de los demás, así como Cristo nos ama. En el Señor resucitado, oremos. Señor, escucha nuestra plegaria. Por nuestras madres, bendícelas por su incansable amor y devoción hacia nosotros. Recibe a nuestras madres difuntas en tu reino, y ayúdanos a mostrar bondad y amor a nuestras madres y a las mujeres que nos han guiado y educado. En el Señor resucitado, oremos. Señor, escucha nuestra plegaria. Por nuestro mundo en conflicto, mientras luchamos por salir adelante, para que todas las personas puedan superar la tormenta de esta pandemia. En el Señor resucitado, oremos. Señor, escucha nuestra plegaria. Por aquellos que sirven a nuestro país como personal hospitalario y de emergencia, para que la gracia, la sabiduría y la fortaleza de Dios estén con ellos. En el Señor resucitado, oremos. Señor, escucha nuestra plegaria. Por nuestra parroquia, para que nuestras actitudes y acciones amorosas den testimonio de que Cristo vive y trabaja dentro de nosotros. En el Señor resucitado, oremos. Señor, escucha nuestra plegaria. Por aquellos que están enfermos o viven con dolor y sufrimiento, para que Cristo sea su fuerza y sanación. En el Señor resucitado, oremos. Señor, escucha nuestra plegaria. Por los miembros de nuestra parroquia, por quienes se ofrece esta misa. En el Señor resucitado, oremos. Señor, escucha nuestra plegaria. Por nuestros fieles difuntos, especialmente por Bob Canwell, Sue Cheney, Catherine Kerris, Gary Hayduk, Ana Elvia Reyes, y por aquellos que han muerto a causa del coronavirus, para que encuentren la paz en la presencia amorosa de Dios y que el dolor de sus seres queridos sea aliviado con la esperanza segura y cierta de la resurrección. En el Señor resucitado, oremos. Señor, escucha nuestra plegaria. Y por sus propias intenciones que se guardan en el silencio de sus corazones. Oramos de una manera especial por la señora Ángeles Buendía García, para que el Señor derrame todas sus bendiciones sobre ella. Oremos al Señor. Dios Padre nuestro amoroso, manténnos conscientes de que debemos amar a los demás así como tú nos amaste primero.
Escucha estas oraciones y concédenos lo que te pedimos a través de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que, así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Hosanna, Hosanna, bendito el que viene.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gregory Hartmeyer y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Paz. Paz.
Paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Por favor, acompáñenme en la oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya te hubiese recibido y me uno completamente a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. En tu palabra y se hizo.
la fe de María, para decirte sí o sí, un sí sin medida. Dame la fe, Señor, la fe de María. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, antes de la bendición final, les deseo a todos un feliz Día de las Madres, especialmente, por supuesto, a las mamás, donde quiera que estén. Pues que disfruten mucho en compañía de sus hijos y que sus hijos les honren en este día y siempre. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. La misa se ha terminado, nos podemos ir en paz. La creación en luz rodeada.